El siguiente cartel es razón de cambio de la variabilidad del drive en un cromatógrafo. Los participantes son Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Elodia Natalie Díaz de la Cruz y Marta Estrella García Pérez. Continuamos, por favor, con el video. Razón de cambio de la variabilidad del drift en un cromatógrafo. Presentado por Gabino Esteves Delgado, Joaquín Esteves Delgado, Elodia Natalie Díaz de la Cruz, Marta Estrella García Pérez, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien sea en la industria o en los laboratorios de investigación, en múltiples ocasiones tenemos la necesidad de conocer alguna información adicional a un intervalo de trabajo, para lo cual recurrimos a técnicas de interpolación o de extrapolación. Sin embargo, el proceso de interpolación es un proceso matemático que además está legalmente constituido para poder realizar operaciones, en tanto que para el caso de las extrapolaciones tiene sus limitantes de acuerdo a las normatividades vigentes. Para los procesos certificados o acreditados, debemos de considerar que dentro del campo de la metrología, las extrapolaciones es algo que no está permitido, y en el caso de las interpolaciones, un aspecto particular lo representa aquellas en las que tenemos relaciones de una variable dependiente con más de dos variables independientes. Adicional, en este proceso de interpolación debemos de tener dos consideraciones. Por un lado, el caso particular en el que tenemos crecimiento o decrecimiento en el comportamiento de las variables. Y el otro aspecto es cuando tenemos relaciones de una variable con varias de ellas en las que el proceso de interpolación es un elemento central. El objetivo de esta investigación es determinar, mediante el método de interpolación matricial, el análisis para el manejo del drift mediante la razón de cambio de la variabilidad. Todo proceso que conlleva una medición siempre genera variabilidad. Algunas variables de las que se miden o que contribuyen en la medición generan mayor incertidumbre que otras, para lo cual la ley de propagación de errores genera una alternativa en la que se realiza un análisis obteniéndose un presupuesto de la incertidumbre. En el caso de las mediciones realizadas con un cromatógrafo, existen diferentes variables de influencia, entre las que destacan la repetibilidad, la reproducibilidad y el drift. Este último como un parámetro para medir cuánto cambia la variabilidad de las mediciones espectrales en la longitud de onda. En el caso de los modelos lineales que tienen la forma esta que presentamos aquí, al generar un sistema de ecuaciones, estas se pueden expresar de forma matricial, a través de vectores y matrices. Para el caso de los términos de la variable dependiente, nosotros tenemos la variable y a través de vectores, en tanto que para la variable de las ecuaciones de términos independientes podemos presentar la matriz x. Y para el caso de la variable alfa, que es la de los coeficientes, la podemos representar de forma vectorial. Y finalmente, para el caso de los errores, igual la podemos presentar como un vector. Cuando tenemos la relación de dos variables, una dependiente y una independiente, de manera lineal, nosotros tenemos el interés de encontrar cómo cambia la variación de la pendiente y cómo cambia la variación de la ordenada para el caso de la variabilidad, lo que nos conlleva a obtener un sistema de ecuaciones de dos variables con dos incógnitas. Al resolver el sistema de ecuaciones, nosotros encontramos un valor para la pendiente y un valor para la ordenada al origen de esa línea recta que define el proceso lineal. Al considerar variables que pueden crecer de forma diagonal, como es el caso del drift, conviene cambiar el sistema por un sistema que sea de manera horizontal, para lo cual vamos a recurrir a la matriz de rotación en dos dimensiones. En este caso, nosotros tendríamos nuevas variables que sería XR y YR con respecto a un sistema tradicional de forma horizontal que sería X y Y. Al poder realizar este producto, nosotros esperamos obtener información en forma horizontal y la cual se puede expresar de la siguiente forma. Una vez que hemos realizado
El cambio de variables a través del método matricial y con rotación, nosotros obtenemos estas nuevas ecuaciones que están definidas en función del ángulo en el que se da la inclinación en diagonal de la información. Por otro lado, consideramos que para el caso de una variable nueva, al nosotros poder buscar el valor esperado con respecto a la ecuación ideal, uno espera que los errores sean minimizados y la expresión final sea de esta forma en la que ya no aparece el término del error como típicamente pudiéramos encontrarlo. De esta forma, al igual que para el caso horizontal mediante el uso del método de mínimos cuadrados, nosotros vamos a obtener una ecuación que es la que nos va a dar los resultados para el caso lineal. En este caso, las nuevas variables MR y BR están definidas en función de las tradicionales B para la ordenada y la pendiente que tenemos en una línea recta. Con la obtención de estas nuevas variables, nosotros podemos considerar, al aplicar el método de mínimos cuadrados, nuevamente ecuaciones tanto para la variabilidad en la ordenada como respecto también en la pendiente. Después de aplicar el método de mínimos cuadrados y analizar la variabilidad, observamos que el cambio con respecto a la variabilidad, tanto como para la pendiente como para la ordenada, nos da nuevos resultados. En el caso de la pendiente, nosotros observamos que esta va a depender del número de datos y la suma de los valores en las mediciones. Podemos concluir de este análisis que la velocidad del cambio del drift no depende directamente ni de la pendiente ni de la ordenada al origen a través de la transformación de las coordenadas. Por otro lado, también podemos observar que lo que sí tiene variación depende de la suma de los cuadrados y de la cantidad de datos para el caso de la pendiente de la nueva variable que hemos encontrado. No nos resta más que agradecer al comité organizador por las facilidades para poder presentar estas investigaciones. De esta forma, también quedamos a sus órdenes. Sí, muchas gracias. Maestro Omar, ¿puede hacer un comentario breve, por favor, para los ponentes? Ándale. Gracias. Sí, gracias. Aquí, bueno, hubo varias cuestiones, sobre todo en la última parte que comentan que en sus conclusiones puede ser útil esta razón de cambio para determinar el mantenimiento del cromatógrafo. En específico, ¿a qué se refieren? Y generalmente, cuando se hace el análisis del drift, bueno, desde luego no es un instrumento que al momento de hacer el análisis metrológico existan guías técnicas, por un lado. Sin embargo, este análisis de la variabilidad que se da de manera especial tanto en el caso de cromatógrafos o como en el caso de frecuenciómetros o análisis de coordenadas de tiempo, esos se dan generalmente de manera horizontal. Entonces, esa parte a la que nos referimos es que ofrece una ventaja porque inicialmente si nosotros hacemos el análisis de los datos, por ejemplo, con un método de ANOVA, generalmente nos lleva directamente a la suma de los cuadrados, lo cual pues le va a facilitar al técnico o al analista el poder determinar cuánto está generándose la variación y a lo largo del tiempo cuánto se está deteriorando el equipo, de tal manera que se puedan programar los periodos de calibración de acuerdo a las normatividades que se tienen. Y de manera particular, pues no existe una norma vigente, entonces esto pues genera una posibilidad sencilla para el técnico de poder hacer el análisis, a eso se refiere. Ok, entonces en este caso me dice también con base en lo que me respondió que no existe una razón de cambio, no es directamente proporcional para poder determinar el mantenimiento, sino tendríamos que bueno, lo que se entiende es que es por la cantidad de uso que le va dando. Sí, así es algo que generalmente le llaman deriva. Y en este caso,
particular, esa deriva recibe el nombre de drift, que es esa variabilidad que nos dice cuánto se puede deteriorar el equipo a lo largo del tiempo y en qué momento hay que darle el mantenimiento adecuado a fin de que pues el análisis de las muestras o de análisis de residuos pues se hagan de manera adecuada. Bueno, pues muchas gracias.